Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión de nuestro programa Entre Plática, Risa, Sueños y algo más. No quería que se terminara este 2022 sin poder hacer una edición más de este segmento. Quería aprovechar para agradecer, en primer lugar, a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, de toparnos con gente que comparte nuestra locura y no solo la comparte, la apoya. Gracias al colectivo, representado en su mayor parte por Ivanoé. Sé que hay mucha gente detrás, pero Ivanoé, tú eres el contacto pues más directo, ¿verdad? Con el que más me relaciono. Ahí, con los nervios de los afiches, de si hay invitados, si tenemos temas, si va a haber entrevistas, si no va a haber, toda la emoción, todo el sufrimiento, toda la algarabía, porque son un montón de emociones las que vivimos desde que empezamos con este proyecto. Déjenme contarles que esta iniciativa se dio gracias al contacto de Ariadna Quintanilla. Hola Ariadna, creo que estás viendo el programita. Gracias a ti, tu contacto entre Ivanoe y yo nos permite estar el día de hoy acá. Iniciamos esta aventura un 30 de marzo del 2022. Tuvimos un padrino de lujo, le he llamado yo, un amigo, una persona a quien quiero muchísimo, a quien admiro muchísimo, y que aceptó el reto de ser el primero en el Conejillo de Indias para era un plan piloto, y pues gracias a Dios nos quedamos. Queremos hacer un breve recorrido en lo que ha sido el programa de Entre Plática, Risa, Sueños y Algo Más con Carlita Escobar. Y para eso, Ivanoe se lució haciendo una recopilación de unos instantes de las entrevistas que hemos presentado a través de marzo para diciembre. Ivanoe, cuando tú quieras, vamos a recorrer, a recordar esos bellos momentos. Muy agradecida por la oportunidad que nos dan de tener este espacio y pues bienvenidos al programa número 1 de Entre Pláticas, Risas, Sueños y Algo Más con Carlita Escobar, su servidora. Que nos cuente cómo es el vivir en este planeta a través de los ojos de Abby. Pues a mí realmente hay ciertas cosas que sí yo digo, a la gran, porque será una vez me dio tanta risa porque le iba a decir a mi mamá, yo miro con manchas, mi vista
Digamos, miro pequeños puntitos blancos y cuando empujo las cosas miro una gran mancha blanca, como cuando uno viene de la calle y mira y hay mucho sol y entra a un lugar oscuro Ah, y mira manchas. Algo así miro yo cuando empujo las cosas. ajá. Entonces tengo que ver para otro lado o tengo que ver un poco más abajo, ciertas cosas así. Y una vez yo le iba a decir a mi mamá: "Ay, mamá, qué mal es ver los colores mal". Como que si ella también los viera mal. Y de ahí me recordé y dije: "No". Y nos empezamos a reír. Fíjate que yo tengo, soy madre y también tengo una pequeña empresa. Entonces, tengo por ser, yo soy la jefa y la empleada también en esta pequeña empresa, dispongo de cierto tiempo, yo puedo disponer de cierto tiempo, pero sí escribo a diario, tengo la disciplina de escribir a diario. Si no escribo es porque algo pasó. Pero regularmente le he robado muchas horas a mi sueño, porque empiezo a escribir cuando ya todo está calmado aquí en la casa, entonces a veces en la cama, a veces por ahí, y sí he tenido que robarle horas a mi sueño. Entonces me he vuelto como tecolota, escribiendo de la medianoche, a veces uno se pica, ya no quiere parar, pero sí, a veces hay que hacer ese sacrificio de escribir en los ratos que más fluya, ¿verdad? A veces en las noches son buenas para escribir. Son muy buenas. Quien debemos de cambiar somos nosotros, empezando por nosotros, siendo egoístas, pero en una forma positiva. Si yo soy egoísta, yo debo de prepararme, debo de trabajar, de esforzarme, porque si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a mis seres queridos. Esa es una mucha gente que el egoísmo es bueno cuando lo hacemos para bien y para que nosotros seamos, porque con palabras y con cosas, con sueños no podemos ayudar a nuestros seres queridos. Tenemos que ayudarlos siempre y cuando poniendo el ejemplo que somos capaces de desarrollarnos. Arriero de Oriente, ¿será que algún día me dirás paisano? Para mí esa frase refleja un sentimiento muy hondo en Danilo, que vivió muchos años, 45 años, en el oriente del país, viniendo del occidente, pero él se sentía propiamente oriental, pero la gente, no sé, él, no sé qué vería en la gente, pero esta expresión, ¿será que algún día me dirás paisano? Refleja un anhelo de él, ¿verdad? La cosa es de que llegué a la clínica, una clínica aquí de Villanueva. Mano, lo primero que me dice la doctora: "Señora, usted está embarazada". Y dije yo: "Pues del Espíritu Santo, mija, porque yo estoy operada, ¿va?". Dije yo: "No puede ser". "Bien", me dijo la doctora: "Mire, le vamos a hacer un nido y que la grande habla". "Vaya", le dije yo, "está bien, vamos, pues". Me hicieron el ultrasonido, vos. Yo te juro que hasta la carita del bebé vi. Pues mira, hubiera preferido que fueran trillizos, mano. Porque Claro. cuando vieron en el ultrasonido, ¿verdad?, la doctora me dijo: "Señora, usted tiene que ir a un oncólogo urgentemente". El punto aquí es cómo yo puedo utilizar la experiencia o la forma de vida de alguien para mejorar mi vida. Porque mi historia puede cambiar la historia de ti. Ese es el punto aquí. Porque alguien dirá: "Hans, ¿a mí qué me importa tu vida?". Y te lo acepto, que no te importe. De hecho, no me conoces, vivo a muchos kilómetros fuera de tu casa. Pero por lo que más quieras que te importe una sola vida, la tuya, ojo, no importando cómo llegaron a tu vida. Ha sido un reto grande tratar de encontrar un equilibrio
entre sí por el tema de que pues no podía descuidar mi carrera y tampoco quería dejar de escribir, ¿no? Entonces, ese es un tema donde pues un enfrentamiento entre mí mismo, donde pues tenía que encontrar una escala donde pues tenía que dedicar parte de mi tiempo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero ese es un poquito complicado, parte del compromiso del desarrollo que se ha ido haciendo, pues han ido yendo. Sí, pero no queremos cambiar la foto. Es un placer único para poder compartirlo, ¿no? Pero te digo, es una cuestión difícil de asumir la ceguera. Hay días que te levantas desahuciado, sin ganas de vivir, pero creo que lo principal es que comences a crear formas. A veces me dicen, ¿por qué no da una charla motivacional? Y yo les digo, lo primero, tengo que estar motivado yo. Por supuesto. Y creo que eso es la parte que tenés que hablarle a la gente, no engañar a la gente. O sea, es difícil. Cada día es una lucha constante de ver qué vas a hacer. La pandemia vino a cerrar muchos espacios a mucha gente. Creo que la mayor discapacidad depende de la mente, cuando te entorpece la mente. Y que hay una gente que ve, pero pareciera que no lo hace. La falta de empatía con la gente, de cualquier tipo de discapacidad, no solo visual, lo que física, eso se da mucho. Y lamentablemente, hasta que no estás en las, te das cuenta de las necesidades que hay. No, si no sabemos a qué enfermedad estamos enfrentando, pues no la podemos enfrentar, ¿verdad? Entonces, pues con los doctores, ¿verdad? Preguntarles. Claro que los doctores tampoco me daban muchas respuestas directas, ¿verdad? Yo le decía, doctor, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo? Y es normal que le dé a las mujeres, ¿verdad? Lo que sí es que es normal de 40 años en adelante. A usted se le adelantó. Yo, eso no me decía, ¿verdad? O sea, ¿qué más? Me decían algo de sal yodada. No sé si tenía que comer o no tenía que comer, pero al final nunca había una respuesta clara. Pero regresando a lo de tradiciones, yo creo que una de las tradiciones y costumbres que se viven aquí en Guatemala, creo que es eso, precisamente en estas fechas, siempre los abuelitos contaban diferentes historias, ya sea de personas que habían conocido o de personas que en algún momento vivieron a la par o historias propias que les contaron, ya sea los bisabuelos, los tatarabuelos de uno, ¿verdad? Creo que esa es otra tradición. Si no has contado alguna vez alguna historia acerca de el Día de Muertos o el 31, no sos chapín. Sí, así, y es alegre escucharlas, la verdad que sí. A mí me gusta escucharlas. Incluso, no sé, a mi familia le gustaba mucho ir al cementerio, incluso hasta íbamos en familia al cementerio. Y a visitar ahí las tumbas y todo, porque ves que hay mausoleos de los chinos, los militares, en el cementerio general. Ajá. Esos recorridos donde vas y ves las historias de personajes que han sido importantes en la historia de Guatemala. Entonces te llevan a todos ahí, todas las tumbas de ellos. Es bonito, o sea, tal vez por el misterio que guarda, ¿verdad? Una anécdota muy importante que yo tuve una vez que un actor, era una obra del oeste, y un actor entra con la pistola en la mano, pero como yo no tenía los revólveres que usaba en aquel entonces, en la época del oeste, entonces cuando él saca, yo los fabriqué, y cuando él saca, los fabriqué con unas pistolitas, y cuando él saca la pistola, el cañón se le cae, entonces le queda una pistolita pequeña, y todos los que estábamos en escena tuvimos que salir porque nos estábamos desternillando de la risa. Esa es una anécdota que jamás, jamás se me olvida a mí. Y entonces empiezo a buscar información de Jim Rohn, y este hombre viajaba por todo el mundo, llenaba grandes escenarios, dando conferencias, tenía libros, tenía discos, videos, de todo, y yo empiezo a nutrirme de lo que él enseñaba. Él era un filósofo comercial, ya murió,
y le digo a mi amigo, mira, yo quiero conocer a Jim Rohn cuando viene a Guatemala. Y me dice, estás loco, yo creo que nunca va a venir a Guatemala. Él viaja por todos lados y no creo que sepa dónde es Guatemala. Empezamos a investigar y Jim Rohn iba a estar lo más cerca en esa época, lo más cerca de Guatemala iba a estar en Santiago de Chile. Vamos a presentar a Gladys de Reyes, es la mamá de los chicos, ahí sí que quién más que nos platique cómo es ese proceso, ¿verdad, Gladys? El poder llevar ahí a Diego al deporte, así que Gladys, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y cuéntenos cómo ha sido esta historia de vida. Buenas tardes. Pero bueno, no nos cuente las travesuras de Diego, por favor. No se cuentan todavía. Buenas tardes, muy agradecidos por tomarnos en cuenta. Pues nosotros también iniciamos el deporte porque un su compañerito le informó de este deporte que no conocíamos, pero que es un gran deporte que les ayuda a mejorar tanto su estado físico y también al mismo tiempo les ayuda a destacar en algún deporte. Les ayuda a socializar, a convivir con otras personas. Nosotros estamos muy contentos con este deporte porque no habíamos encontrado alguna oportunidad donde él estuviera, ya que es... No cuentan ellos con mucha movilidad, pero este deporte sí les permite a ellos efectuarlo. Y algunos cuentos que tengo inéditos, y poesía que tengo escrita, pero no me atrevo a publicarla, a editarla. Por el mismo problema que existe en Guatemala y que existe, no sé si en todos los pueblos de Centroamérica, pero es difícil para las personas que nos dedicamos a querer escribir. No sé, después no tenemos la experiencia suficiente para decir soy escritor o darme ese título. Pero la difusión de los libros es muy difícil. Entonces, al ser difícil este asunto, como que se le traba la carreta y ya no quiere seguir. Se cuesta dinero, pues. Cuesta dinero que no va a recuperar. Y eso ya lo sabe. Uno ya lo sabe de que voy a invertir esto, pero eso no voy a recuperar, lo voy a compartir con amigos. Y lo que se pueda vender, pues se vende. La música, perdone, pues ahí en el Antonio Larrazábal conformamos nosotros. Bueno, yo toqué en la Estudiantina un tiempo y aparte de eso ya conformamos un grupo donde nos iniciamos a interpretar la música romántica de aquellos tiempos. Porque fíjese que éramos muy influenciados por los maestros. Los maestros prácticamente nos decían qué era lo que nosotros debíamos de interpretar. Y a nosotros nos gustaba, ¿verdad? Yo soy de la promoción del 84 y por esa época entonces interpretamos mucho a don Roberto Carlos, a José Luis Perales, a Diaco, a Camilo VI. Tenía un amigo, mire, que tenía una voz, él era soprano, lógicamente, porque Camilo tenía una voz. Y entonces interpretábamos todo esto por influencia de los maestros y pues prácticamente le va quedando a uno, ¿verdad? Yo cuando, en la época de niño, por ejemplo, yo hice una batería de cartón. Tal vez cuando tenía unos 6, 7 años, yo hice una batería de cartón y yo jugaba con esa batería. Mi redoblante era una caja de dulces, de esas grandes, así redondas, y le metí un montón de clavos adentro para que sonara a redoblante. Ajá. Hice varias cosas de niño porque yo me ponía a tocar solito yo en mi casa. Yo no tenía mucha libertad de parte de mi padre de juntarme con niños mucho, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda del señor Jesús Castillo? Ay, Chucho Castillo. Juan José Esteban, que dejó un legado extraordinario.
no solo para Guatemala, sino para el mundo a nivel musical. Y pues él le hizo dos temas a San Juan. Voy a cantar a capela un pedacito nada más, porque a mí me encanta y trae un sentido muy, muy bonito. La letra es ad hoc para los que hemos salido de ese pueblo y pretendemos pues, volver con vida. Pero si no, pues como dijo Juan José Esteban, les dejo mi canción. Un pedacito a capela te voy a cantar. Muchas gracias. Hay un pueblecito rodeado de encanto donde yo nací. Su nombre bendito, San Juan Ostuncalco, tierra de mi amor. Es toda belleza subir la colina, poder apreciar sus lindas casitas y sus callecitas bañadas de sol. En mi corazón siempre estarás, porque tú, más que tú me vio nacer. Quiero recordar el lugarcito tan humilde y tan chiquito donde mi niñez pasé. Pido que la muerte no me lleve, y si no fuera posible, antes te doy mi canción. Ya como mensaje final, quiero agradecerles a todos el habernos visto y solo quiero recordarles, el amor de tu vida eres tú. Quiérete, cuídate, apapáchate. Mientras tanto, sé feliz hasta que nos volvamos a ver. Gracias por esta primera transmisión del programa y esperamos que se vengan muchísimas más. Por supuesto que sí. Buenas noches. Quiero saludar a todos los de la página Arranca Cebollas. Quiero saludarlos, enviarles un abrazo. Y también al programa de Carlita, que es Entre Pláticas y Risas. Y quiero desearles todo lo mejor. Que esta Navidad en sus hogares reine el amor en cada uno de ustedes. Quiero también desearles que este nuevo año sea un año lleno de bendición. Que cada uno de lo que ustedes se propongan, sus sueños, sus propósitos, se hagan realidad. Acuérdense, no hay edad ni tiempo para hacer realidad los sueños. Así que, con todo el cariño y todo el amor para cada uno de ustedes, esperamos saludarlos el próximo año y hacer mucho más programas con mi amiga Carlita para que ustedes sigan disfrutando. Saludos a todos. Y que este año la pasen súper. Abrazos. Qué bonito ese recorrido que nos hiciste vivir, yo no sé, ahorita. Ver los inicios, ver cada diferente invitado que hemos tenido en el programa, cómo hemos ido conociendo historias de vida. De verdad importantísimas, trabajo de personas que se entregan a los demás y que quieren ser parte del cambio que quieren ver. Eso es lo bonito de este segmento. No es un espacio lucrativo, no es un espacio comercial, pero sí es un espacio para vivir emocionalmente, hablando. Cosas muy importantes, cosas muy bonitas. Veíamos el mensaje de Nilson Ralda y con él empezamos el programa y nos envió ese bonito saludo. ¿Quién iba a pensar que un 30 de marzo, a la 1 de la tarde, nos embarcáramos en esta experiencia? Por cuestiones de tráfico,
situaciones con los invitados, a veces el trabajo, nos ha hecho que estemos moviendo un poco el tema del horario, incluso a veces el tema del día. Pero no hemos querido que nos gane la apatía o el entorno o el estrés o la ansiedad o que tantas actividades que vamos teniendo nos vayan a consumir y nos vayan a ir alejando de vivir este sueño. Queremos ya para el próximo año, tenemos tres proyectos ya, en donde vamos a hacerlo un poquito más de manera presencial. Ya vamos a salir de la virtualidad en la que esta pandemia nos metió y vamos a estar acompañando nuevos proyectos de gente que hemos traído al programa, que ha seguido esforzándose por alcanzar sus metas y que va a haber culminado próximamente ese sueño, ya lo está materializando. Y vamos a ser los primeros en poderles dar a conocer esos proyectos. Hay inauguración de un restaurante muy importante que nos ha patrocinado en algún momento, un premio para nuestra audiencia. Hay un disco que un artista nacional, que no es de renombre quizás, pero que tiene esa pasión, que tiene esa lombricita por poder dar a conocer su talento, está ya terminando las últimas grabaciones y quiere presentarlo acá en el programa también, su disco, que quizás no lo va a hacer, como él mismo decía, para hacerse millonario a través de él, pero sí para vivir su pasión. Y pues vamos a tenerlo en el programa para que ustedes conozcan el talento de otro guatemalteco ilustre. Tenemos otro invitado que está por inaugurar también un comercio, un localito, pero qué bonito es conocer de sus sueños, de sus proyectos, de acompañarlos en el proceso y de darles la primicia cuando ya estén terminados y darles la patadita de honor, de inauguración, ese acompañamiento. Yo me siento muy honrada, de verdad, de poder vivir esa experiencia y muy agradecida porque están confiando en nosotros y saben que lo que queremos acá es simple y sencillamente dar a conocer las cosas buenas que tenemos acá en Guatemala. Ay, si ustedes supieran cómo tengo mi corazoncito con la emoción a flor de piel. Quiero leerles un poema que encontré en la red. Es de la escritora Patricia Girol o Patricia Girol. No sé cómo se pronuncia el nombre, pero pienso que es muy ad hoc lo que ella escribió para poder ir cerrando el 2022 e irle dando la bienvenida al 2023. Si ustedes me lo permiten, voy a leerles el poema. Y dice así. Y queda muy poco, y el año se acaba. A las puertas de poner esos puntos finales para comenzar otra etapa. En unos días, te deseo fuerzas para decir todos los noes que no has dicho hasta ahora. Coraje para decir basta. Te deseo que te abraces cada día el doble de lo que lo hacías. Y si no lo hacías, con mayor razón. Abrázate como si nunca hubieras abrazado a nadie. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Que cierres puertas que aún quedan abiertas y no llevan a nada. Cierra todas esas puertas, saca a la gente que estorba y abre todas las ventanas. Te deseo de corazón
que vayas a por tus sueños. No te conformes con menos. Mereces más de lo que callas. Que no te silencien. No te quedes con culpas que no son tuyas. Te deseo que te atrevas a un sí cuando dudes y te arriesgues. Que de verdad, que no pasa nada. Te deseo que te ames, que te admires, que te quieras, aunque sea poco a poco, pero que lo hagas. Que dejes los insomnios en un cajón y que duermas a pierna suelta. Que creas en ti antes que en nadie. No lo olvides nunca. Te deseo que te equivoques y que tengas errores para seguir aprendiendo, porque por ellos eres especial y auténtica, aunque seas rara. Te deseo brisa que despeje tus dudas, brillo en tu mirada, que el gris pase a ser uno de tus colores favoritos y pintes los días como te dé la gana. Te deseo que te rompan los miedos a base de abrazos y sentir como si nunca hubieras sentido nada. Que te quieran completa y nunca a medias. Fechas bonitas e inolvidables y que por encima de todo sigas siendo tú en tu versión mejorada. Patricia Tirol. Me encantó, creo que es muy ad hoc antes de que este 2022 se termine, pues tomar esa valentía de decir ya me cansé de no estar donde merezco estar, ya me cansé de no recibir lo que merezco recibir y de no darme lo que me merezco. Y si nosotros podemos apoyarlos con un empujoncito, con testimonios de gente que sí lo ha logrado y que no es diferente a nosotros, simple y sencillamente es que se ha esforzado un poco más. Esa es nuestra idea desde que creamos este espacio. Y vamos a traerle muchísima gente más que nos demuestra que con amor, que con pasión, que con trabajo, que con disciplina, que con compromiso, se pueden lograr las cosas. Y que todo va sumando. Háblate bonito. Lo que tú te dices es lo que más te va a influenciar en la vida. Si te hablas bonito, pues seguramente vas a tener un mundo mucho mejor. También queríamos aprovechar que estamos a las puertas del fin de año y tenemos un video, encontramos un video, no sé si ustedes recuerdan a esos grandes actores, bueno, yo crecí con ellos en el programa Campiña en Canal 11, el desaparecido programa Campiña de Canal 11, eran Taco y Chalío, Titi Puches. Yo lo que no sabía, pero me pasaron el dato, es que el Brindis del Bohemio fue escrito por el poeta Guillermo Aguirre y Fierro. Él nació en el año de 1887 en San Luis Potosí, México. Pero creo que es un poema que llega al alma, que llega al corazón y que viene muy bien para esta nueva fiesta que estamos por vivir ya en un par de días. Se los traemos con la interpretación de estos grandes actores guatemaltecos, aunque el poema es mexicano, pero gente muy talentosa que ya ha trascendido y queremos hacerlo como un homenaje póstumo a ellos, agradeciendo y reconociendo
el gran talento que ellos tenían. Así que con ustedes, el brindis del Moe. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban, y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiraciones en todos los cerebros, y repartidas en la mesa, copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos, la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros, las 12. Feliz año, mi hermano. Las 12, compañeros. Digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tul, limpio y sereno, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. Inspirado esta noche has estado. Hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Sí, que brinda. Bebo y brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios y desvelos. ¡Verdad! ¡Salud! 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 Porque vibra en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos, cual saetas,
lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito, del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo bien bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embelesos, porque con creces mi pasión me pague, bueno, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas que hallan en todas partes acomodo, y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen un valladar de una ventana, y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambages declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado, alzó la copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer. Desventurados, no por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Por la mujer que me arrulló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero. Por mi madre, bohemios. Por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino me señale el camino por el que pronto volveré a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida, ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejar que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejar que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora, y que del cielo implore yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bueno, qué dulzura vertida en la amargura. Esta noche de mi vida es mi estrella. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura.
Bravo, 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 bravo. Que los aplausos lleguen hasta el cielo, porque me parece que desde la persona que hacía la voz en off hasta todos los personajes que acompañaron esa grabación, pues ya no están con nosotros. Pero quisimos traerlos hoy como remembranza, como homenaje a todo el talento que nos brindaron cuando estuvieron en vida, ¿verdad? Y bueno, ya no vamos a alargar más esta presentación. Solo queríamos aprovechar la oportunidad para desear un cierre venturoso del 2022 y un inicio 2023 con salud, con trabajo, con amor, con la familia reunida y desear sanación a quienes tienen una silla vacía para estas fiestas. Que el hecho de que haya trascendido un ser humano, un ser querido, no les robe la alegría de poder compartir y disfrutar a los que tienen a la mesa. Aprovéchenlos, abrácenlos, quiéranlos, porque hoy estamos, pero mañana no sabemos. Así que muchas gracias por el favor de sintonizarnos y esperamos que este 2023 podamos traerles muchas más historias de las que hemos traído a lo largo de estos 9 meses. Ivanoe, reitero mi agradecimiento, un abrazo enorme para vos. Gracias al colectivo por abrirme las puertas y pues vamos a seguir haciendo muchas cosas más. Primero Dios. Y como siempre les digo, recuérdense que el amor de su vida son ustedes. Quiéranse, cuídense, apapáchense y sean felices hasta que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Entre Pláticas, Risas, Sueños y Algo Más con Carlita Escobar. Hasta la próxima y feliz año nuevo. Saludos.